¡Estamos! ¿Estamos listos? ¿Qué pasa, amigos? Aquí está el desaparecido, ¿eh? Llevábamos tiempo sin salir en el canal. Y esto es lo que me ha tenido entretenido. Sabéis que correr ahora mismo, pues no estoy pudiendo correr. Ya lo dije en el último vídeo, ¿eh? Que iba a haber unos días de parón, tanto por correr como esto. Así que nada, me hace una ilusión tremenda poder enseñaros que he cumplido uno de los sueños de mi vida. Pues sí, amigos. A ver, no sé cómo se oirá. Estoy aquí en el interior. A ver, que me asomo un poco más para acá otra vez a la luz, a la terracilla hasta que estábamos aquí, ¿eh? Nada, lo dicho, que lo puedo decir con la boca muy grande. Puedo hacer un tic y quitar que he cumplido uno de los sueños de mi vida, que era tener una casa con mi familia. Esta es nuestra primera casa y me imagino que la última. Pero por fin hemos podido comprar una casita. Estoy súper contento, súper orgulloso. Como veis, está todavía a medio hacer. Llevamos prácticamente un mes. No os había contado nada, pero llevamos un mes aquí ya metidos, no viviendo. Todavía no estoy viviendo aquí en casa. Esto todavía hay que hacer mis suegros viviendo, pero todos los días vamos haciendo alguna cosita. Me había planteado incluso enseñaros el antes y después y demás, pero bueno, al final, entre que la cabeza va a mil con esto de que no me deja correr, porque estoy ilusionado con esto, pero ya sabes que al final el monte tira mucho y que me apetecía también pues grabar y salir a correr y llegar a Valdearán. Y como he visto que a Valdearán voy a ir, vamos a ir, Ana y yo, vamos a ir a Valdearán, sí. Vamos a ir con todo el equipo, sí. Vamos a animar a todos, sí. Pero lo que no creo que pueda es correr, porque además es una distancia muy larga para mí ahora mismo y es que no estoy haciendo nada, o sea, corriendo. Llevo 15 días parado. Y he aprovechado estos últimos 15 días para meterle presión a la casa y poder hacer muchas cositas. Así que os enseño. Os habéis visto algo en la introducción, pero os enseño. Esto está todo eco. Habitación de los peques, que me está echando una mano José. De hecho, mirad qué hora es, son las 7:56 de la mañana y he quedado con él a las 8, que es un martes hoy, que es martes, 7:56 de la mañana, y nos vamos a ir a mirar unas jambas para la puerta, porque es un manitas, ¿eh? Es un auténtico manitas y me está ayudando mogollón con la casa. De hecho, esta habitación, lo que os decía, esta habitación, y vamos por aquí, aunque esté a oscuras y a la penumbra, vamos a dar la luz, y esta otra habitación de aquí, pues también me ha ayudado él a pintarla. Vamos, de hecho la ha pintado él, no es que me haya ayudado. Y ahora vamos a poner también aquí, vamos a buscar las jambas de las puertas, que como veis, pues no tiene puertas puestas. Igual que toda la zona esta del pasillo de la entrada, pues vamos haciéndolo poco a poco. De hecho, la luz será el encargado Pedro Vampiro en poder hacerlo de la luz. Y aquí, como veis, pues también tiene algún baño sin hacer. Y bueno, pues ya lo haremos poco a poco. Lo primordial, pues las habitaciones, ya os enseño un poco también. Habitación aquí, la grande. Vamos a abrir aquí el balcón. Que ya habéis visto el patio antes cuando he enseñado, pero bueno, ahora desde aquí, desde el balcón, la furgoneta mía ya aparcada. Y hay, es que ha amanecido un día de estos de un poco malillo, pero hay, para que os ubiquéis un poco, está la subida del Trail Montedobra, la del tercer avituallamiento. Justo hay la subida interminable que se ve en Strava, o la subida Pico Toro, como la queráis llamar, ¿vale? Sois muchos los que me preguntáis, la casa guay, ¿dónde está? Pues mirad, vamos a enseñaros otra cosita, aprovechamos. Y os enseño, esta es la subida del Trail Montedobra, ¿vale? La que publicábamos el otro día, subiduca muy guapa, y mirad qué valle, qué bonito, y mi casa está justo por aquí. Tampoco voy a ser exacto, pero la voy a enseñar más o menos. Por aquí está, a ver si adivináis cuál es, ¿vale? Justo ahí, aquí rodeada del Dobra, Ibio, que se ve al fondo. Tenemos toda la zona de la garita, ahí está la garita, el Gedo de frente, bueno, un espectáculo, mirar todo el Texas. Y este fin de semana pues me ha tocado CrossFit rural, como veis por aquí. Todo esto de aquí eran enredaderas, todo lo de la parte esta del jardín, todo era prado y enredaderas, y bueno, nos hemos pegado una paliza guapa para poder conseguir sacar todo. Igual que por aquí, tenía muchísimas enredaderas por aquí y demás, y nada, lo hemos quitado todo este finde. Y esto que se ve aquí, a ver, damos ahí un poco de zoom, ese prado de ahí también pertenece a la casa, vamos a decir así, también es nuestro, pero eso sí que lo vamos a dejar para mucho más adelante, que todavía hay que meterse más
más, centrarse más aquí en el Prado. Y como veis, pues ilusionado y con ganas. Todavía quedan muchas cosas que hacer, pero este último mes hemos avanzado un montón. Y sobre todo lo que os decía antes, estos últimos 15 días que no he podido correr, le hemos metido muchísima presión. Vengo todos los días, vengo antes de abrir, vengo muchos días al mediodía y luego estoy viniendo a veces incluso a la hora de cerrar. Vamos haciendo cositas, poco a poco. Por eso muchos días veis en el Instagram que os digo, hoy voy a abrir un pelín más tarde. Hoy casi no llego porque yo qué sé, tal. Muchas veces porque estoy aquí o esperando, por ejemplo, al carpintero, que como habéis visto por aquí, a ver, que se vea, vamos a enseñarlo por aquí. Pues esto de aquí, esto es primordial. Aquí no tengo barandilla y esto, pues para cuando estén aquí los peques, esto, vamos, esto es fundamental. No hay nada, aquí es caída al vacío. Así que hay que poner aquí barandilla lo primero. Y bueno, pues estoy hablando con Vicente, el carpintero que... Vicente, el carpintero que me hizo la tienda, que me puso las baldas y todo eso. A ver si me puedo hacer aquí una especie de barandilla. Pues así rollo también ya, aprovechando, ¿no?, las vigas y todo eso, pues rollo rústico, ¿eh? Mirad qué pedazo de techos que tiene la casa, ¿eh? Madre mía, espectacular, tú, gigantesco. Así que voy a esperar a José, a ver si aparece por ahí. Si le podemos ver, que tenemos que ir a lo de las puertas y todavía tengo que abrir KV. Ahí está José, currando, mírale. Le tengo al quinto turno ahí, mírale. Midiendo las puertas, ahora vamos a ir a mirar lo de las jambas. Eso sí, que puso ni hostias, ¿eh? Con la chaqueta de KV. La oficial de currante. Son 75 por... 205. A ver, que lo voy a apuntar. Bueno, vamos por aquí y vamos a poner más cosas para hoy. Pegamos un pequeño saltito y hoy ya es jueves 6. Y como veis, pues ya estamos aquí al lío, estamos liados en la casa. Ayer no hubo coffee, lo que os explicaba, ¿eh?, que estos días al final estoy aquí metido intentando avanzar, hacer cosas, intentando avanzar, sobre todo es eso. He traído un poco aquí de sikaflex gris y pasta de madera, que me va a hacer también aquí una ñapa para José. Me está ayudando un montón, ¿eh? Mirad lo que me ha hecho ayer. Voy a dejarle, por cierto, las tarjetas federativas, que este fin de semana se van para Travesina, que corre Andrea, así que cuando veas el vídeo ya habrás corrido, pero sé que lo vas a hacer súper, súper bien, ya te lo digo yo, que sé cómo vas de preparada y de entrenada, y que yo sé que lo vas a dar todo y que lo vas a hacer súper, súper bien, de verdad. Y bueno, a ver, no me enrollo, ¿eh? Mirad, por ejemplo, qué bien quedó esto, ¿eh? Comparado como estaba el otro día, qué bien quedó. Aquí faltan unos pequeños marquitos que seguramente, si puede, me los hará hoy, que le hacía falta una máquina que tenía en casa de sus padres, pero si puede, me la hará hoy. Y a ver, que aunque hay un poco luz aquí y se ve esto como rojizo naranja, también me puso también los rodapiés que le faltaban. Mirad el invento que ha hecho aquí para que pegue, para presionar toda la zona de los rodapiés. Pero bueno, como veis, ya me ha puesto los marquitos, incluso el del baño. El día de mañana, cuando ya pueda tener este baño hecho, pues ya están hechas todas las jambas. Sería cambiarlo o sustituirlo por la puerta. Y aquí en las dos habitaciones, ¿eh? Para este lado se ve mejor. Aquí todos sus utensilios, ¿eh? ¡Dios! Que me flipo. Mirad qué guapo quedó. Muy buen trabajo, José, muy fino. Así que nada, yo me marcho ya enseguida para casa, que llevo ya un rato por aquí. Si es que no paro de hacer cosas, no paro. Tengo ahora a las 9 de la mañana, tengo fisio. Y a las 2 y media el trabajo este de rodilla específico que hacemos, de readaptación, que me está viniendo bastante, bastante guay. Así que hoy día completito. Y luego otra vez vuelta para aquí, para la casa. Esto es un no parar y además con una ilusión tremenda. Venga, vamos a por el día. Vamos a arrancar con ganas. Vaya vlog más random y más raro, ¿eh? Pero bueno, necesitaba contároslo. Y como sois muchos los que me preguntáis por qué estaba un poco parado el canal, es por esto, tranquilos, es por esto. También porque casi no puedo correr, pero bueno. La ilusión por delante. Venga, vamos a darle calle al día, vamos. Mira, hemos pegado un salto y está aquí Baraja. No hay coffee hoy, ¿eh? Hoy no. Hoy no hay coffee. Hoy no. ¿A qué estamos? A ver, el móvil. Hoy hemos llegado, ¿eh? Hoy hemos llegado, no llegamos. Viernes 7. Viernes 7. Viernes 7, aunque no se vea ahí en el móvil, se difumine. Este miércoles hay, ¿eh? ¿Y a dónde vas? Vamos a paso 3. Mira, Lenka, que no quiere salir. Mira, Lenka. Pasa. Travesina, fin de Travesina. Ahí, va pando. A pando. A fuego, ¿eh? Y que hay plantar cara a todos los gallos. Y luego Andrea también lo va a hacer súper bien, yo creo, ¿eh? Sí, ha entrenado, vamos. Lo tiene. A tope. Lo tiene, yo ya se lo he dicho que lo tiene. Va a hacer un día estupendo. Sí, dan agua, ¿no?
Un día estupendo, dice. Un día estupendo de playa. Mira, mira, venga. Estupendo. No sé cómo va a hacer, pero daba malo de cojones, ¿no? Para ir con la zapatilla lo más lisa posible y bajar a tope. Y bajar a fuego, ¿no? Pues nada, la semana que viene habrá coffee. Creemos que sí, ¿no? Vamos a dejar un poco la casa. Es que estoy haciendo un vídeo de la casa. O sea, el videoblog de es un videoblog. Espera, si tengo las pestañas estas ahí, no sé si estará viendo bien, yo creo que sí. Es un videoblog de fin de semana de cómo está yendo la casa, poco a poco. O sea, que ha sido un poco. Que quede bien, que quede improvisado. Ha sido un poco. Y todo el rollo. Hay ganas de barbacoa ya. Hay ganas de barbacoa. Claro. Quiere hacer la vuelta al valle, vuelta Baraja. Al valle. Quiere hacer el anillo de mi casa. El anillo de su casa. Quiere salir de la casa, dar una vuelta al valle. Hay que planearla, Barbecue KV. Barbecue KV. Pues nada, oye, pasarlo bien el fin de semana, ¿eh? Disfrutarlo, que yo me voy a meter en la casa, pico y pala, pico y pala. ¡Vamos, rapaz! Se pone bar, ¿no? Bueno, a ver, sin comerlo ni beberlo, ha habido una reunión aquí del Trail Monte Dobra. Así, porque sí. Así que nada, de viernes, tiene una reunioncita. ¡Pam, pam, pam! Que salga muy bien el trail. Aquí estamos, mira, el director de carrera. Estamos negociando a ver si hay bar. A ver si hay bar. Estamos probando las cervezas. Esto es una sorpresa, entonces la gente no lo sabe. No lo sabe, pero. Puede haber bar. Puede haber bar, puede haber bar. ¿Lo cortamos o no lo cortamos? Bueno, director de carrera, ¿alguna sorpresa más del Trail Monte Dobra que se pueda contar? Siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Pero no se puede contar, no se puede contar ninguna, ¿no? Anunciaremos. Que estén atentos al Instagram de la carrera. A las redes sociales. Sobre todo al Instagram de la carrera. Está ahí aquí que dice, a ver. Toma, ¿qué puedes contar? No, aparte de que, ¿lo sabe la gente? Que vas a Valdearán. A Valdearán, no sé si lo sabe. Que viene a Valdearán, otro más. Y Alvarito también va a Valdearán. Vamos a liar muy el único que no va a hacer puntos soy yo. Que antes hablaban en el grupo y yo no voy a correr al final, ¿eh? Yo ya he descartado. Pero sí que estaré ahí toda la semana por ahí acompañándoos. Pero lo he dicho yo, te lo vamos a pasar bien, eso seguro. No, e intentaré seguiros en algún punto. Así que. Sí. ¡Mira quién aparece por ahí! Siempre va aquí. ¡Grande, Luisfer! Reunión Trail Monte Dobra, Luisfer, ¿algunas palabras? Pues nada, que este año va a ser la bomba. ¡Ahí estamos! ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡Tope, a tope! ¿Qué pasa? A ver, una de las protagonistas. Estoy aquí con la cámara agazapado. Una de las protagonistas de aquí del vídeo de este fin de semana. ¿Qué? ¿Ilusionada? ¿Contenta? Mucho. Ahora sí. Llena de mierda todos los lados, ¿eh? Llevamos, son ahora las 2, casi 2 de la tarde, 13:52. Llevo desde las 7 y media de la mañana aquí en la tienda haciendo cositas e incluso ayer sábado, mirad que os dejo unas imágenes cómo cargué la furgoneta entera, porque mirad qué tenemos ya. A ver cómo cargamos. Venga, a ver esa fuerza ahí. Venga, yo ya me he metido aquí, me he encajonado y ya no sé ni dónde estoy. ¡Ay! Esto es de la tele. Estoy para trabajar en el reto. Ahí encajo bien. Estamos ready. Como visteis, cargamos ya algo de mesitas por ahí, cargamos ya por fin el sofá, la tele, etc, etc. Ya va cogiendo forma el saloncito, ¿eh? Poco a poco va cogiendo forma y eso que quedan todavía muchas cosas. Mira cómo tengo la zona de la cocina, tremendo. Pero bueno, vamos con ello, vamos piano, piano. Pero sobre todo, con muchísima ilusión, ¿eh, Cari? Mucho. Muy contentos, mucho. Mira, estamos pálidos. Espera a ver. Ahora. Menudo focazo que nos habíamos pegado. Pues sí, ha sido un poco. Es que este fin de semana quería grabar un poco. Como no puedo correr y todas esas cosas, pues digo, voy a grabarles un poco para que sepan por qué no ha habido coffee, por qué he estado desaparecido un tiempo. Y bueno, pues ya habéis visto. Me gusta compartir con vosotros también ese lado un poco más personal. No todo va a ser tienda y correr. También me gusta pues enseñaros otro lado, otro aspecto. Así que nada, nos despedimos porque todavía quedan cositas de hacer. Vamos a echar el domingo entero aquí. Hay que seguir, piano, piano. Y mañana viene Pedrito con la lámpara. Ya si cambio pega esto, La lámpara.
lámpara son 360, o sea... Muy bonita. Mañana con Pedro Vampiro vamos a darle un cambio total. Y mola, mola, así que nada, me despido ya. Espero que os haya gustado este mini blog, que me hacía mucha, mucha ilusión personalmente. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues darnos un like, comentar qué os parece, o que enseño, aunque enseño muy poquito, muy poquito. Ya veremos más. Un saludo muy grande, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, 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 chao. Nadie como yo.